Bienvenidos, hoy es domingo 18 de octubre, son las 16 horas con 32 minutos en Ecuador y tengo el gusto de presentar este nuevo capítulo de entrevistas llamado ¿Quién quiere ser presidente? En un acto de responsabilidad y como periodista, me parece oportuno conocer las propuestas de los candidatos presidenciales y no solo de los candidatos, sino también conocer a los binomios. Vamos a tener una dinámica en una primera parte. Vamos a estar con nuestro primer invitado, que es el ingeniero Javier Hervás. Él es el candidato presidencial por la Izquierda Democrática. Y luego se integrará la abogada María Sara Gijón, que es su binomio. A la par, nosotros vamos a tener preguntas también por parte del público y habrá una pregunta especial de un alumno de UISEC, de la Universidad Internacional SEC. Estamos haciendo esta transmisión aquí en Facebook Live. Pronto tendremos esta entrevista también en nuestras redes sociales y en YouTube. Y finalmente estará en Instagram TV y también en las frecuencias de Radiovisión Quito 91.7, Guayaquil 107.7, en el programa Desde mi Visión que conduzco de lunes a viernes de 15 horas a 17 horas. Este segmento, ¿Quién quiere ser presidente?, estará al aire durante 3 meses aproximadamente, en donde conoceremos a todos los candidatos y sus binomios. La hora es las 16 horas 30. Así que bueno, antes de dar la bienvenida a nuestro primer invitado, que es Javier Hervás, ingeniero en producción agroindustrial, vamos a dar la bienvenida también a Tienda Mía. Muy buenas noches. Sí, muy buenas tardes. Quiero dar la bienvenida a mi primer invitado, al ingeniero Javier Hervás por la Izquierda Democrática. Él es nuestro primer invitado en ¿Quién quiere ser presidente? Y más adelante también estará con nosotros la doctora María Sara Gijón, su binomio. Bienvenido, Javier, al programa ¿Quién quiere ser presidente? Aquí en YouTube, junto a quien les saluda a Michelle Oquendo Sánchez. Muchísimas gracias, Michelle. Muy buenas noches o medianoche para ti y muy buenas tardes a mis hermanas y hermanos ecuatorianos. Un gusto poder estar aquí. Sí, estamos aquí en la ciudad de Madrid y desde aquí damos la bienvenida a todas las personas que se están uniendo a la transmisión en Facebook Live, Michelle Oquendo Sánchez. Como les decíamos posteriormente, esta entrevista también será colgada en YouTube, Michelle Oquendo, y en el canal de Instagram con mi mismo nombre. Posteriormente también tendrán el audio de la entrevista en Radiovisión, en Desde mi Visión. Javier es ingeniero en producción agroindustrial, emprendedor por naturaleza, guayaquileño de nacimiento que vive en Quito y la mayor parte de su actividad económica se ha desarrollado en la provincia de Cotopaxi. Lleva más de 25 años construyendo emprendimientos, empezó desde cero con una panadería, lo que le llevó a importar maquinaria y de ahí abrir diversas líneas de negocio. Javier ha aportado activamente al desarrollo del país desde el recurso más potente y sustentable que posee el Ecuador, el campo, por lo que hoy su propuesta es reinventar al Ecuador como un país de oportunidades y volver los ojos hacia el campo como una de las principales estrategias para la reactivación económica. Estuve haciendo una documentación sobre usted, Javier, y supe que usted empezó haciendo pan. Vamos por ahí. ¿Cómo se hace un buen pan, Javier? Y qué bonita camisa. La verdad es que estaba viendo esa camisa y es un color que le sienta muy bien, aparte que es de su partido, al partido al que representa. Fundamentalmente por eso, Michelle, muchas gracias. Sin duda, el color y el corazón naranja, justicia social con libertad. Y gracias por la pregunta. Mira, yo regresé a mi país, al Ecuador, y con mucha ilusión. Yo estudié en Colombia y tenía tanta ilusión que de hecho me manejé 19 horas en una sola jornada. Yo todo mi patrimonio me incluí en un Suzuki Forza, platea mi carro, y me manejé esas 19 horas sin parar hasta llegar a Quito, a la casa de mis padres, y comenzar ya la vida profesional aquí en el Ecuador. Hice una serie de emprendimientos,
el que realmente fueron un fracaso, pero el emprendimiento que comenzó a crecer es el que tú mencionaste. Yo arranqué con un pequeño negocio, una pequeña panadería de barrio. De hecho, yo era el panadero el día domingo porque era un pequeño negocio, el panadero tenía que tener un día de descanso, que era el domingo, entonces yo le tenía que relevar en ese descanso. Entonces, sin duda, sé hacer pan y no solamente pan, una masa de hojaldre muy buena, así que cualquier momento, con mucho gusto, podemos estar haciendo ese negocio. Luego conllevó a que yo comencé a vender maquinaria de panadería. He vendido panaderías por largo y ancho de Ecuador, en Guayaquil, en diferentes provincias, porque básicamente tenía un modelo de negocio que era muy importante. Si tú quieres comprar una panadería, una amasadora, yo te llevaba a la panadería mía y hacíamos pan juntos. Y era bien difícil que te puedas salir de la panadería sin dejarme el cheque del anticipo. Entonces, con ese modelo comencé a vender panaderías por todo el Ecuador. Yo Empezó diciendo que tuvo varios emprendimientos que fueron un fracaso. Eso ya me preocupó un poco, estimado Javier. Es que ese es el emprendimiento, Michelle. O sea, no solamente que muchos te van mal, y eso es finalmente un aprendizaje duro, pero yo creo que muy necesario para que llegues a encontrar uno que te vaya bien. Pero el que te va bien también es bien difícil. A veces, cuando me presentan los medios de comunicación, me dicen un empresario exitoso. Y eso a veces no es justo con la historia, porque sí te digo que para llegar a ser industria ya estable, para generar los más de 370 puestos de trabajo directos en la industria que tenemos, ha sido un camino muy difícil. Así que fracasar es parte del emprendimiento, parte de hacer industria, parte de apostarle a un negocio propio que no es fácil. Bueno, inicios de 2020, se veía un buen año este 2020, pero fue un cambio radical absolutamente para todos, no solo para los ecuatorianos, sino para la humanidad. Y para usted que está concluyendo este año 2020, ahora es candidato a la presidencia. Estoy absolutamente seguro que cuando partió el año, el 31 de diciembre del 2019, no tenía ni idea de que esto iba a pasar. ¿Por qué asume usted este reto tan grande? La verdad es que puertas afuera, yo siempre me pregunto por qué la gente quiere ser presidente. O sea, es un compromiso muy complicado. Yo pues creería que muchas veces los ecuatorianos llegamos a ser ingobernables. Y no se diga en un momento en el que el país ya vivía una crisis económica, habíamos pasado el tema doloroso de octubre del año pasado y ahora la pandemia pues ha agravado la situación. ¿Por qué quiere ser presidente, pudiendo continuar con su vida tranquila, de sus empresas, de su familia, Javier? Michelle, mira, responderte desde el corazón. Yo quiero ser presidente porque quiero, a mis 48 años, devolverle a mi país, a nuestro Ecuador, las oportunidades que yo he tenido. Porque sin duda, yo te contaba, hacer emprendimiento no es sencillo, pero hoy en día, no solo que soy un industrial, también un agricultor, importo maquinaria agrícola, tractores, soy transportista. Es decir, el Ecuador me ha brindado a mí muchísimas oportunidades. Y no solamente que quiero regresar esas oportunidades al país, sino fundamentalmente quiero regresar a mis hermanos y hermanas ecuatorianas la confianza en que sí podemos salir de esta crisis, por más profunda que sin duda estoy al tanto de los problemas económicos del país. Justamente porque estoy al tanto de eso, es que creo que nuestro país ya no puede dar más dilatoria ante los problemas que vivimos. Y que produciendo más es como podemos salir de la crisis y fundamentalmente defendiendo una democracia en donde sí haya justicia social con libertad. Que eso es justamente lo que el pensamiento del partido que represento, decirte que yo no vengo de una trayectoria política, tampoco he tenido militancia partidista, pero sin duda, dentro de los valores que yo fui formado, dentro de los valores que desarrollas en el sacrificio, el esfuerzo que implica hacer industria y emprendimiento, comulgo total y profundamente y me siento muy honrado que la IDE Listas 12 haya visto en mí y en el binomio que yo propuse, María Sara Gijón, que también vamos a tener el gusto que nos acompañe en esta entrevista que nos haces, la opción de liderar en estas próximas elecciones a la izquierda democrática, porque estamos eligiendo tanto presidente, vicepresidente, como también la Asamblea Nacional, que hoy en día dos instancias del Estado extremadamente venida menos, sin aceptación ciudadana. Pero también decirte,
por los cuadros que son las opciones que hoy en día tenemos los ecuatorianos, que básicamente nos quieren forzar, obligar a pensar que solamente hay tres opciones, y ahí estamos hablando y con total franqueza, que los ya 10 años, o ir a un modelo de desarrollo donde se desarrollan unas élites, o ir a un discurso anárquico, radical, y ya hemos visto cómo causas justas pueden convertirse en actos violentos. De tal manera que ante ese escenario, sin duda yo siento una responsabilidad muy grande con mi país, que lo adoro profundamente, y con la ilusión de que nuestros hijos crezcan en el Ecuador. Javier, ¿considera que la izquierda democrática sigue vivita y coleando o es una especie de zombie ahora que Rodrigo Borja ya no la lidera? ¿Hay vida después del caudillo? Michelle, mira, yo te puedo decir, yo estoy cerrando este jueves la campaña en Carchi, y cerrando me refiero al hecho de haber conectado con la militancia a recorrerme el país. Y lo que yo sí te puedo decir es que cada vez que yo estoy en una provincia, veo una estructura nacional. Es decir, la izquierda democrática, no solamente que es un partido que gobernó el Ecuador y que dejó un legado con el expresidente Rodrigo Borja, un legado que, mira, cuando yo le escucho las cantidades de anécdotas que tiene, porque realmente es una persona extremadamente anecdótica, el expresidente Borja, una que sin duda me llama mucho la atención es que al día de hoy, después de haber gobernado, haber tenido su mandato, al día de hoy, él puede caminar sin necesidad de ninguna seguridad por las calles de Quito, y no solo eso, sino que recibe el aprecio y la admiración de los ecuatorianos. Yo me incluyo. Ese es el tipo de presidente que quisieran todos los ecuatorianos tener. Un presidente que nos deje un legado positivo en valores. Y no solo eso, lo que también hizo hasta el día de hoy, el doctor Rodrigo Borja, estructuró un partido con presencia nacional, con franqueza, un partido que ha sido prácticamente semillero de los demás partidos. Mira, la izquierda democrática, hasta donde yo sé, es el único partido que tiene un instituto de capacitación, el Manuel Córdoba Galarza. Y ahí no se capacita solamente a la militancia, a la ciudadanía. ¿Sí? Hay una estructura que tiene un legado, pero que al día de hoy es una estructura. Sin duda, la izquierda democrática no ha sido un partido que ha gobernado en estos últimos años, hace muchos años desde que gobernó el doctor Rodríguez, pero es un partido que ha dejado una presencia al día de hoy, con estructura a nivel de todas las provincias. ¿Qué recomendaciones o consejos le ha dado el doctor Borja? Bueno, créeme que el doctor Borja es muy, digamos, él no te da recomendaciones, él es muy cauto en eso. Lo que es más un diálogo que te comparte muchísimas de sus experiencias. Entonces, conversar con él, te decía, es extremadamente grato porque es lleno de anécdotas, pero lo que sí puedo yo ver en él es una persona que quiere mucho el país, que es algo con lo cual, sin duda, nos une a la gran mayoría de ecuatorianos. Queremos ver mejor. Más que darme recomendaciones, lo que ha hecho es contarme las miles de hazañas que él ha hecho en su vida. ¿Qué pasos daría usted para unificar al Ecuador? Pienso que como ecuatorianos, de alguna forma hemos sido fragmentados y sin querer, pues, podemos vernos como enemigos, de acuerdo a nuestra tendencia política, de acuerdo a quién nosotros apoyamos como candidatos. Y eso es algo que nos debilita como país. ¿Qué haría usted para unificarnos, para que no estemos divididos frente a una tendencia, frente a la popularidad de un personaje público? Gracias, Michelle, porque mira, la realidad es lo que tú planteas. Los malos políticos, y que han gobernado y que han sido oposición, nos han dividido como sociedad. A tal punto que inclusive hasta las familias ecuatorianas están divididas en ese discurso ideológico, dogmático, prácticamente obsoleto a la realidad de la necesidad del ciudadano y de la familia ecuatoriana. Y te digo con franqueza, yo no veo eso pasando con estas tres opciones que nos quieren forzar a votar. ¿Por qué? Porque han dividido, justamente. Entonces, prácticamente, ellos han vuelto al país, como tú mencionabas un momento, casi que ingobernable, porque han generado sus fracciones. Entonces, una fracción por un lado y otra fracción por el otro. No va un país tan dividido y más aún de una crisis tan profunda como la que tenemos. En eso, sin duda, la izquierda democrática no ha tomado un partido ni en el uno ni en el otro lado. Pues evidentemente ha habido una presencia nacional a través de Vino Andrade, pero no ha habido una, digamos, o un cogobernar
ni tampoco una oposición radical. Lo que ha sido es simplemente un interés nacional. En tal sentido, sí, la izquierda democrática sí tiene la posibilidad de decir que no ha participado en esta división que han hecho de toda la sociedad ecuatoriana. Y esos malos políticos lo siguen haciendo al día de hoy. Al día de hoy sigue habiendo este discurso dogmático, ideológico. Yo decía, yo soy un hombre práctico, yo vengo de mi carrera de ser empresa, emprendimiento, pero sin duda, yo sí tengo mi pensamiento político. De tal manera que estoy extremadamente conectado con el pensamiento de la izquierda democrática, que es justicia social con libertad, libre empresa, emprendimiento, desarrollo nacional, progreso nacional. Eso es lo que hoy en día necesita nuestro país. Bien, un saludo para todas las personas que se siguen enlazando a esta transmisión. Javier, en una entrevista con Diario Expreso de Guayaquil, usted dijo que administrar una empresa es similar a administrar un país. Con un discurso así le pregunto, ¿no debería usted ser miembro de un partido de derecha antes que de la izquierda democrática? Mira, eso me lo preguntan mucho en los medios. Me dicen, ¿qué hace alguien que hace empresa en un partido? Primero, que no es un partido de izquierda, es un partido de centro izquierda. Es decir, es izquierda radical que ya nos ha dado un discurso ideológico, radical, que básicamente que el Estado lo tiene que controlar todo y que nos ha metido, francamente, miedo. Esos malos políticos, miedo en la sociedad ecuatoriana. Aquí estamos hablando de una izquierda de pensamiento abierto, de libre empresa, no una izquierda demagógica y prácticamente, como yo lo decía hace un momento, sí, hay una filosofía política y también ya lo pudimos ver cuando justamente la izquierda democrática fue gobierno con el doctor Rodrigo Borja, podemos ver lo que eso significó en términos de la libre empresa, en términos del desarrollo, que es lo que todos necesitamos. Y mira, ¿qué es la justicia social en términos productivos? Es producir mejor en función de la tecnología, respetando a los trabajadores. Producir más, respetando la naturaleza. Y generar riqueza sin dejar a nadie atrás. De tal manera que ese es el real pensamiento político de la izquierda democrática. ¿Qué es lo que nosotros hoy en día justamente definimos? ¿Cómo gobernar nuestro país? Es teniendo un mismo norte, viendo todos en la misma dirección. Y ese norte tiene que ser no un desarrollo puntual de un cierto sector, sino un progreso nacional. Quiero recordarle a la audiencia que estamos haciendo una pregunta, queremos su respuesta. ¿Sabe ya por quién votará para presidente de Ecuador en 2021? Esa es la pregunta de este debate y pues queremos su respuesta. ¿Sabe ya por quién votará para presidente de Ecuador en 2021? Vamos a continuar esta entrevista con Javier Hervás, pero recordarles que enseguida también daremos paso a las preguntas de la audiencia y también con una pregunta de un estudiante de UISEC. Javier, los jóvenes han sido los más afectados por el desempleo durante la actual crisis. Sin rodeos y de forma sencilla, indíquenos cuántos, dónde y de qué forma va a crear empleo en el país. Michelle, mira, yo no voy a dar nunca un discurso demagógico. Sin duda, mi interés es llegar a ser presidente del Ecuador porque tengo una clara convicción de cómo podemos salir de esta crisis. Pero ofrecer trabajo y hacer una subasta de 100.000 o 200.000 empleos, eso no lo voy a realizar. Pero sí decirte, ¿cómo vamos a salir? Fundamentalmente inyectando liquidez al aparato productivo. En este tenemos tres pilares, pero hablemos ahorita justamente del primero, soluciones económicas y productivas. ¿Cómo generamos empleo? Inyectando al aparato productivo. Y hemos desarrollado justamente un fondo, que es el Fondo para el Arranque Productivo. Y yo he tenido reunión con multilaterales. Y a veces los malos políticos nos estigmatizan a los ciudadanos de que ya no podemos endeudarnos más, que el país está quebrado. La realidad es que estamos pasando por una situación económica extremadamente difícil. Eso es una realidad. Pero también hay una luz al final del túnel. Y justamente, ¿cómo salimos? Como todo ciudadano sabe, ¿cómo salimos de las deudas? Trabajando. ¿Y cómo vamos a trabajar? Inyectándole el aparato productivo. Con este Fondo para el Arranque Productivo, yo ya he tenido ya reuniones con varios multilaterales, reuniones presenciales, cara a cara. Y ahí te digo que si juntamos garantía soberana con banca pública, en el caso concreto, por ejemplo, de la CAF, la Corporación Andina de Fomento, logramos el 1.8
4% de interés anual a 18 años con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, tasas aún mejores. De tal manera que sí es posible y están abiertos los multilaterales. ¿Qué tenemos que hacer? Traer esos capitales para que única y exclusivamente vayan al aparato productivo. Y aquí sí, mi compromiso, y decirte que los compromisos sí se van a cumplir. Mi compromiso que este fondo va únicamente al aparato productivo. Y en este orden, primero, tenemos que parar ya el desempleo que está aumentando, que es oxigenar, que la banca pública oxigenar tanto negocio que fruto de la pandemia, que ha bajado el consumo, están cerrando. ¿Y qué tenemos que hacer con banca pública? Ese negocio que ya no está, que no ha podido cumplir con sus obligaciones con la banca privada, oxigenarle que entre a la banca pública en un plazo mayor. En segundo lugar, los profesionales independientes, que es justamente la pregunta tuya, que hoy en día la realidad es que con carpeta bajo el hombro no logran conseguir ni trabajo en el sector privado ni en el sector público. Y ahí, justamente, a esos arquitectos, abogados, ingenieros, odontólogos, el fondo para el arranque productivo estaría puntualmente entre 10 mil y 100 mil dólares, una tasa de interés del 6% porque es invitar al sistema financiero nacional. Entonces, había un spread, yo te comenté la tasa de captación, la tasa de colocación, 6%. Y aquí invitamos fundamentalmente a las cooperativas, que son las que en territorio tienen más cercanía con ese dependiente. Y al momento que hacemos eso, ahí sí dinamizamos la economía. Y un ejemplo concreto que lo estamos utilizando, una odontóloga, un odontólogo con 45 mil dólares tiene montada toda su consulta. Y no solamente solucionamos a esa odontóloga, a ese odontólogo, el que se vuelve un agente económico, un agente productivo, sino que adicionalmente va a necesitar un auxiliar, va a necesitar seguramente también una recepcionista. Eso es la consecuencia de inyectar liquidez del aparato productivo. Eso es lo que tiene que hacer nuestro país. Y en tercer lugar, los sectores que más economía generan, que más trabajo generan en nuestra economía. Ahí hablamos de la construcción, de la agricultura, del turismo, de la pesca. En ese orden, colocar, y nuestro objetivo es que este fondo llegue a ser 6 puntos del PIB, que es un objetivo ambicioso, pero créeme que con las reuniones que he tenido, es un objetivo que trabajando bien sí se puede lograr. Y ahí sí, generamos las plazas de trabajo y dinamizamos la economía. También a veces me preguntan, bueno, ¿pero qué pasa con el comerciante informal? ¿Qué pasa con otras líneas de negocio? Bueno, vamos paso a paso, pero ahí también decir, mis hermanas y hermanos ecuatorianos, que el encadenamiento productivo que genera cualquier profesional independiente es liquidez en el sistema. Ahí nos beneficiamos todos los ecuatorianos. Bien, quiero recordarles que hay una encuesta. ¿Ya sabe por quién votará para presidente de Ecuador en 2021? Por favor, denos su respuesta. Y también quiero saludar a todos los auspiciantes y quienes creen en este proyecto, en estas entrevistas de quién quiere ser presidente. No es Sushi Bar, Bacari, Mole el Jardín, Uisec, Tienda Mía y Hotel Boutique Carlota en el Centro Histórico. Continuamos con nuestro invitado, que es Javier Herbas, el ingeniero Javier Herbas, es el candidato a la presidencia de la República por la Izquierda Democrática. Más adelante estará con nosotros María Sara Gijón, su binomio. Javier, con el declive del precio del petróleo debido a la pandemia, se abrió un debate en el país sobre la urgencia de regresar a una economía agrícola. ¿Cómo se posiciona usted en este debate? Mira, Michelle, y hablando de datos concretos, si la tendencia se mantiene, el próximo año el banano va a superar al petróleo como principal actividad económica que genere divisas en Ecuador. Esa es la realidad. Somos un país muy productivo y hace un momento tú comentaste, esa es nuestra propuesta justamente al Ecuador. Somos un país bendecido por las condiciones climáticas, por las condiciones geográficas, por la gente, que sin duda los ecuatorianos buenos, sanos y trabajadores sí somos la mayoría. Yo te puedo hablar desde la industria que yo he desarrollado, que es la exportación de vegetales congelados, de brócoli congelado. Mira, particularidades que solamente el Ecuador, de todo el mundo, solamente el Ecuador puede sembrar brócoli todas las semanas del año y cosechar todas las semanas del año. Ahora, lo interesante es que no es brócoli, es prácticamente toda la oferta agrícola. Somos un país bendecido. Aquí no tenemos el invierno de nieve y el verano de 40 grados centígrados. Las condiciones son realmente perfectas y tenemos
la historia y el presente que lo validan. Mira, un día, siendo un país tan pequeño en área y tan pequeño en población como somos el Ecuador, si nos comparamos con tantos otros países, hoy en día el Ecuador es el principal exportador mundial de banano. Somos los más grandes exportadores de rosas de todo el mundo. Tenemos flota pesquera, atunera, la más importante del Pacífico hacia el lado de la América, el cacao. Hemos sido el más grande y seguimos siendo cacao fino de, en cacao fino de aroma. El camarón. Tenemos los casos de éxito. Y mira, regresando a la industria que yo he desarrollado como el brócoli. Ecuador se convirtió desde el año 2019 en el principal proveedor del país que por excelencia es el que más calidad demanda, es Japón. Nosotros el 60 a 65% de lo que producimos va a Japón y Ecuador ya se convirtió en el más grande proveedor de brócoli a Japón. Están los casos de éxito. Ahora, ¿cuál es el reto? Que lamentablemente los podemos con los dedos de la mano y algunos con una sola mano. Tenemos que diversificar la oferta exportable ecuatoriana. ¿Qué es lo que está haciendo falta? Una política pública que así lo entienda. Porque muchas veces hemos visto en campaña que nos hablan de la agricultura, un discurso que se convierte en demagogia en la medida en la cual no hay acciones concretas. Aquí, acciones concretas. ¿Cómo vamos a hacer para hacer que la agricultura sea una actividad económica importante? Ya lo estamos viendo como el banano podría ya el próximo año pasar petróleo, generando, ya tenemos la agricultura, ya tenemos el agricultor y el campesino que conoce su labor. Lo que nos hace falta ahorita es generar agroindustria y de la agroindustria pasar a la agroexportación. Y aquí tengo un mensaje. Yo sé que no todo ecuatoriano es agricultor, no todo ecuatoriano es exportador, pero sí decirles a mis hermanas y hermanos ecuatorianos que el encadenamiento productivo que genera la agroexportación es plazas de trabajo y es dinamización económica. Y eso sí, lo necesitamos todos los ecuatorianos. De tal manera que, ¿qué es lo que hace falta? Mira, ¿cuál es la triste realidad hoy en día de la agricultura, del agricultor y el campesino ecuatoriano? Que muchas veces, y para prácticamente todos los productos, el agricultor, después del esfuerzo, el sacrificio, la inversión en tiempo y en dinero que implica hacer agricultura, sale a la cosecha para encontrar en muchas ocasiones que su precio puede estar debajo del costo. Y ese es el drama, que siendo que la agricultura por excelencia es una actividad económica sustentable, deja de serlo por un tema de precios. Y aquí el camino no es el camino no es precios. Eso es un error y muchas veces en los malos políticos lo escuchamos. El camino es la agroexportación. Somos un país muy productivo. Saturamos fácilmente nuestro mercado nacional y más aún en el Ecuador. Lo que nos hace falta es tecnología de riego y te voy a comentar lo que nosotros hemos hecho en riego. Pero ¿por qué nos hace falta tecnología de riego? Porque mucho agricultor hace sus ciclos de siembra en función de los ciclos de lluvia y cuando viene la cosecha también en los mismos ciclos de la cosecha hay una sobresaturación del mercado porque somos un mercado pequeño, pero hay un mundo de posibilidades, como por ejemplo lo que yo te digo con el brócoli. Y mira, en el caso del brócoli te decía, nosotros podemos sembrar y cosechar todos los días del año, como la gran cantidad de productos agrícolas ecuatorianos, la muy contada excepción, por ejemplo en la costa, el mango. De ahí la agricultura ecuatoriana es de siembra y de cosecha todo el año, pero en el caso del brócoli nosotros por unas casualidades comenzamos a probar riego por goteo. Hoy en día nuestras siembras propias, todas, 100%, son únicamente por riego por goteo. Y ahí te das cuenta cómo la tecnología, que ya está inventada y que está disponible, te ayuda. Nosotros con el riego por goteo, no solamente que aumentamos productividad, y en agricultura aumentar productividad quiere decir bajar costos, o sea, te vuelves más competitivo, sino que además también mejoró la calidad, porque cuando tú haces un riego forzado y tienes un mediodía como los soles que tenemos aquí en el Ecuador, le quemas al producto y eso genera pudrición. Entonces mejoramos la calidad, pero fundamentalmente también aprendemos a racionalizar un recurso muy importante como es el agua. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hoy en día darle al agricultor ecuatoriano? Yo te hablé en términos de las soluciones económicas y productivas, el acceso a crédito, pero el otro aspecto es el acceso a la tecnología y tenemos que tener pública que dé ese acceso. Por eso parte de nuestra propuesta es que la CNT, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, convertirla en la Corporación Nacional de Tecnología y Telecomunicaciones. No estamos inventando nada nuevo, es simplemente traer la tecnología a un campesino, a un agricultor, que no se puede traer él un contenedor de cinta de riego como yo sí lo pude hacer, pero después de muchos años, de mucho esfuerzo. Entonces aquí el Estado, que en política pública
conociendo la necesidad, generar la oportunidad al agricultor ecuatoriano. Y ahí, con la CNT convertida en esa empresa pública de tecnología, llegar regionalmente a los ecuatorianos con sistemas de riego. Javier, desde su perspectiva como empresario y hombre pragmático, ¿es realista pensar que el Ecuador podrá sostener la dolarización con altos niveles de desempleo y a punta de créditos? ¿No es mejor volver a tener una moneda propia bien administrada? Mira, Michelle, hoy en día estamos en un círculo vicioso que, por falta de liquidez, baja el consumo. Y aún con esta pandemia, el COVID-19, baja el consumo. Al bajar el consumo, aumenta el desempleo. Y al aumentar el desempleo, baja el ahorro de los ecuatorianos. Eso, sin duda, pone en riesgo la dolarización. Pero aquí mi respuesta muy fácil: necesitamos la dolarización, necesitamos cuidar la dolarización. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Justamente con el Fondo para el Arranque Productivo, que es dinamizando la economía en este momento. Tenemos que cuidar el ahorro de los ecuatorianos generando plazas de... Y para eso es tan importante la banca pública. Por eso es mi reiterado llamado, si tú quieres, mi exigencia al presidente Moreno, que no venda el Banco del Pacífico. Es fundamental para que nuestro gobierno pueda reactivar la economía, tener la banca pública. Y el Banco del Pacífico, con la cobertura nacional, es extremadamente necesaria. Javier, hablemos de las nuevas generaciones. La izquierda democrática ha analizado cuáles son las necesidades y expectativas de los votantes menores de 30 años. ¿Cómo mira usted a esta generación remota, fragmentada, entregada al TikTok, que creció durante los años de la década revolucionaria? Mira, Michelle, sin duda es un reto, porque la realidad es que el mayor porcentaje del electorado está justamente en menos de 25 años. Y es de un gran reto, te digo, porque lamentablemente al día de hoy, con el circo político que nos han dado los malos políticos en el gobierno y en la oposición, lamentablemente han hecho que nuestras jóvenes y nuestros jóvenes ecuatorianos hayan perdido el interés en la política, en conocer a fondo la política. Entonces, es un reto muy grande, pero para eso justamente las propuestas, porque sin duda la política, la estructura con la cual nosotros podemos proyectar el desarrollo futuro. El gobierno, el Estado, es el estratega fundamental de la sociedad. Y hoy en día, justamente, me presento como candidato a la presidencia de la República por la izquierda de Calistas 12, porque entiendo que si es que los ciudadanos no llenamos esos espacios de poder, lo van a seguir haciendo únicamente los políticos que no conocen la realidad, que no la han vivido, los que estamos en la realidad, más los que estamos generando trabajo, que la vivimos a diario, lo difícil que es. Conocemos cuáles son las soluciones y mucho más. Cualquier ciudadano de a pie, es que los políticos no conocen la realidad del Ecuador. Quieren desde el escritorio, por decreto, generar empleo, por decreto, solucionar nuestros problemas, si ni siquiera los conocen. Entonces, aquí sí, también la invitación a los jóvenes ecuatorianos, que tenemos que involucrarnos. Y aquí, por ejemplo, la izquierda democrática, que ha logrado hacer un cuadro extremadamente interesante, combinando juventud con también edad, sabiduría en los cuadros que se presentan en las diferentes provincias del país para la Asamblea Nacional. Hoy en día tenemos como sociedad un reto gigante, que es recuperar la institucionalidad de nuestro país. El concepto de democracia es independencia de poderes, pero también la confianza ciudadana. Hoy en día ya vemos la situación que tiene la Asamblea Nacional y el presidente de la República. ¿Cómo podemos proyectar una sociedad sana futuro si no recuperamos la confianza de los ciudadanos? Entonces, mi invitación, sí, a los jóvenes, es que se involucren en la política. Estas próximas elecciones es, sin duda, una oportunidad de oro que tenemos todos los ecuatorianos en redireccionar positivamente nuestro país. Y no podemos dejar pasar este tren de la historia. Francamente, tenemos que evitar un incendio social. La situación de nuestro país es extremadamente grave como para que se cometer errores o para dilatar los problemas que hoy en día estamos teniendo. Lo que necesitamos hoy en día son soluciones concretas. Javier, desde su punto de vista, ¿quién es su contrincante directo? Bueno, nosotros lo que te puedo decir, Michelle, es que el escenario está abierto. Mira, más allá de qué encuesta podamos nombrar, entre un 55, 60% o más
de los ecuatorianos todavía no toma su decisión de voto. Y este escenario que nos quieren llevar los malos políticos a pensar que solamente hay tres opciones es un escenario equivocado, tal cual las encuestas. Entonces, yo no tengo un adversario per se, yo no estoy enfrentando a ninguna persona. Yo lo que estoy es trayendo mis propuestas a los ciudadanos ecuatorianos para que en función de las propuestas puedan tomar un derecho que en democracia es fundamental, como es el derecho al voto, y que sin duda también es una responsabilidad muy grande para el futuro de nuestro país. Javier, ¿coincide usted con la idea de la socialdemocracia de fomentar un estado de bienestar o es más un partidario de achicar el Estado, de acuerdo con la fórmula neoliberal? Mira, Michelle, es que no puedes tú irte ni para un lado ni para el otro como un tema teórico, que es lo que tanto hemos visto en los malos políticos que nos han gobernado y que han sido oposición. Nuestro país lo que demanda son soluciones concretas y tenemos que ser prácticos ante la situación. Por supuesto que hay una visión política, pero la visión política, ¿cuál es? Justicia social con libertad. En un momento dado, el que estamos atravesando hoy en día, que es una profunda crisis económica, tampoco estamos pensando mandar al desempleo a los funcionarios públicos. Sin duda, cada área tiene que ser medida y funcionario público que no será medido. Pero el concepto como tal no es achicar el Estado en un golpe. No podemos aumentar el desempleo que ya tenemos en el país, pero también sabemos que hay funciones del Estado que están infladas, mientras tenemos otras funciones del Estado atendidas. Aquí concretamente te puedo hablar de la salud y de la educación, o sea, aspectos fundamentales de nuestra sociedad que están desatendidas y no hay el personal. Y por otro lado, tenemos instancias del Estado que no funcionan. Y te puedo hablar, por ejemplo, el Ministerio de Turismo, presupuesto de 76 millones de dólares, y conversa tú con los operadores turísticos, con los operadores hoteleros, y que ellos te cuenten, como me lo han hecho a mí en las varias provincias del país, qué es lo que piensan del Ministerio de Turismo. Y mira, casos. España, su principal ingreso a la economía es el turismo y no tienen un ministerio de turismo, tienen un ministerio de industrias, tratan al turismo como una industria. Es decir, es que no debemos ir al Ecuador a inventar las cosas, simplemente ver qué funciona y en qué escenario y traerlo a nuestro país en el escenario que nosotros estamos. Bien, siguen llegando más preguntas también por parte de la audiencia. Hablemos de los ejes claves de liderazgo que debe enfrentar el país. Economía, salud, educación, trabajo. ¿Quiénes serían sus ministros en estas cuatro carteras de Estado? Michelle, decirte que nosotros no tenemos hipotecado un gabinete. Nosotros hoy en día estamos, por supuesto, con las limitaciones que implica que no tenemos un partido con una chequera abierta y que estamos en una campaña con recursos limitados. Pero con esos recursos limitados no hemos hipotecado el gabinete y no lo vamos a hacer tampoco. De tal manera que en cada ministerio habrá la persona que técnicamente sea la idónea, porque aquí tampoco vamos a permitir que una ideología nos marque quién es de la persona correcta. Aquí la ideología lo que nos marca es querer un mejor país. Y aquí, sin duda, las cosas buenas que haya tenido este gobierno, que haya tenido los anteriores, las vamos a mantener. Porque es lo que desde ahí debemos de comenzar a gobernar al Ecuador, no deslegitimar todo lo que han hecho los anteriores solamente porque son de otra línea política. Aquí tenemos que ser responsables con nuestro país. Lo bueno se va a mantener, lo que hay que cambiar. Pero sin duda no vamos a hipotecar el gabinete por ningún acuerdo o componenda con ninguna otra línea política ni tampoco con ningún interés financiero. Aquí lo que estamos haciendo, un poco cliché, pero aquí estamos haciendo patria, aquí queremos ver un país mejor, y eso es lo que nos une a los que estamos en la izquierda democrática, y eso es lo que nos une al final del día a todos los ciudadanos ecuatorianos. Debo resaltar en usted que hasta el momento, en todos estos minutos, yo no le he escuchado hablar mal de ningún candidato ni del gobierno, y eso le felicito porque creo que cada vez necesitamos ya pues un debate a la altura, no estar atacándonos. Y desde esta perspectiva, ¿qué es lo positivo del gobierno del señor Lenín Moreno? Mira, ahí, como tú bien dices, no, aquí se trata de hablar de propuestas y de ninguna manera encontrarás jamás atacando a ninguna persona. Aquí lo que tenemos es que volver a unir al Ecuador y ya los malos políticos nos han dividido. Si tú me preguntas ahorita qué es lo positivo del gobierno actual,
que me haces una pregunta muy difícil, pero yo no quiero encontrar las cosas negativas. Yo lo que sí quiero es más bien hacer los pedidos de qué cosas en este momento no debería hacer el gobierno nacional. Momento que no es el Banco del Pacífico. En este momento que paren con esta idea, que lo que no han hecho en tantos años de gobierno lo quieren hacer a la carrera, que es fusionar en algo que es un sector estratégico como es el sector petrolero, fusionar Petroecuador con Petro. A la carrera lo quieren hacer. Y no es que yo esté haciendo juicio de valor si está bien o mal. Lo que sí es que no es oportuno porque lo van a hacer a la carrera generando mucha duda, donde ya hoy en día estamos viendo cómo la corrupción ha calado. Ecuatoriano. Entonces, eso sí, mi llamado a que estos meses el presidente Moreno asuma por responsabilidad ante todos los ecuatorianos lo que tiene, digamos, su función como presidente de la República del Ecuador y que pague con estas fusiones. Quieren fusionar el SRI con la SENAE. O sea, son cosas que ante toda lógica no tienen razón de ser. Es lo único que la única similitud en estas dos. El Estado es que recaudan, la una recauda impuestos, la otra recauda aranceles, pero técnicamente no tienen nada que ver. Entonces, fundamentalmente, lo que yo sí, la propuesta es que despoliticemos las funciones públicas. Por ejemplo, tiene que ser un ente técnico, el SRI, un ente técnico, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, un ente técnico. Eso es lo que tiene que pasar en el Ecuador para que comenzamos, sí, desde un Estado que esté analizado, funcione técnicamente, comenzar a ver progreso. Muchísimas gracias, Javier. Ahora quiero dar paso a un par de preguntas de la audiencia. Está la pregunta de Eduardo Flores. Dice, ¿podría mencionarme dos virtudes de alguno de los candidatos a la presidencia, tomando en cuenta que como seres humanos tendemos a enfocarnos en los defectos más que en las virtudes? Le pregunta Eduardo Flores. Sin duda, todos los binomios, todos los candidatos a la presidencia de la República tienen mi respeto, pero yo no los conozco personalmente a ninguno de ellos, entonces mala podría ser mis virtudes. Yo lo que aquí invito es a que los ecuatorianos no votemos por las personas, lo que invito es que los ecuatorianos votemos por las propuestas, y eso es lo que debería, ojalá, primar en nuestra decisión de voto el próximo 7 de febrero. Le pregunta Víctor Vinuesa, ¿qué cambios piensa realizar desde la presidencia para erradicar la corrupción heredada y mejorar la seguridad de los ciudadanos? ¿Y cuáles son las alternativas de trabajo para los jóvenes del Ecuador? Que bueno, de alguna forma ya le formulamos esa pregunta. Gracias. Mira, fundamentalmente tenemos que llevar a la práctica algo que se llama transparencia del Estado. Y eso yo ya he recibido ya varios cursos en lo que el gobierno. Entonces, la Fundación de Ciudadanía y Desarrollo, yo he sido el único candidato que se ha reunido con ellos y que ha recibido un curso de capacitación de lo que sí implica el gobierno abierto. Y eso, sin duda, es nuestro modelo de gobierno. ¿Cómo evitamos la corrupción? No la podemos evitar por decreto, pero sí podemos transparentar los procesos públicos. Y ahí sí, la invitación a los ciudadanos, pero aquí fundamentalmente, el reconocimiento a ustedes, los periodistas y los comunicadores, que gracias a su labor hemos podido tener un primer baño de verdad de ir conociendo los eventos de corrupción. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fomentar la prensa libre, tenemos que tener un gobierno abierto y transparentar los procesos del Estado, fundamentalmente los de contratación pública y los de desembolso de fondos públicos. Hay la tecnología disponible. O sea, aquí es simplemente decisión y liderazgo. Aquí no es inventar algo nuevo, pero sí con decisión y liderazgo. Y fundamentalmente, un liderazgo en valores. ¿Cómo podemos, yo decirte con total franqueza, Michelle, en mi gobierno, cualquier funcionario investigado, inmediatamente removido de poder, para que se defienda como un ciudadano. Y si se defendió como un ciudadano y mostró su inocencia, ok, regresará a su posición de poder. Pero ¿qué es lo que estamos viendo hoy en día? Que cualquier funcionario investigado y de alto nivel, desde el poder, pretende defenderse. Esas son las señales que se le da a la ciudadanía ecuatoriana y por lo cual ya podemos ver la tan baja aceptación que tiene el poder ejecutivo. Remigio Lanas, ¿qué hará con los empresarios deshonestos que han participado en los negociados con malos funcionarios estatales? Bueno, fundamentalmente, una lección que tenemos que llevarnos toda la ciudadanía ecuatoriana, que nunca más permitamos que ningún gobierno
le vuelva a meter las manos a la justicia. Hoy en día estamos viendo lo que eso significa. Entonces, ¿cómo voy a evitar que estos funcionarios salgan impunes? No es el Ejecutivo, con total franqueza, es el Poder Judicial. Apoyar al Poder Judicial, pero no cometer los errores que hemos visto que han pasado, que un secretario de Estado, un ministro de Estado, impide o presione a algún fiscal o juez para que investigue o para que sancione. Eso es fundamental, llevarnos esas lecciones. Entonces, mi respuesta franca y directa, el Ejecutivo no es el que está ya perseguir o no a cualquier persona que haya hecho un evento de corrupción. El Ejecutivo sí, motivarlo, apoyar la función judicial, pero yo en demagogia no puedo estar diciendo que yo voy a combatir directamente la corrupción y meter a la cárcel a cualquier funcionario de cualquier gobierno anterior. Eso no es real, eso es demagogia. Muchísimas gracias, Javier. Ahora quiero dar paso a una pregunta de un estudiante de la Universidad Internacional SEC. Vamos a escuchar esta pregunta de un alumno. Estimado Javier, considerando la cantidad de actos de corrupción que han salido a la luz en los últimos meses, ¿qué reforma legal propones considerando que el proyecto de ley de extinción de dominio se encuentra debatiéndose en la Asamblea? Muchas gracias. Bien, repito la pregunta. Considerando la cantidad de actos de corrupción que han salido a la luz en los últimos meses, ¿qué reforma legal propone, tomando en cuenta que el proyecto de ley de extinción de dominio se encuentra debatiéndose en la Asamblea? Pregunta este alumno de UISEC. Gracias, Michelle. Mira, es algo extremadamente frustrante. Yo, como ciudadano, ¿cómo puede ser que un proyecto de ley de extinción de dominio demore tanto tiempo? Es que realmente es algo que no hay, o sea, ante toda lógica, ¿cómo puede pasar eso? Entonces, aquí mi invitación a que justamente revisen las propuestas y les escuchen a mis compañeras y compañeros que está proponiendo la Izquierda Democrática para la Asamblea Nacional, porque sin duda la Asamblea Nacional tiene que ser una serie de reformas y es urgente tener una ley de extinción de dominio para que justamente esa motivación que da la corrupción, que es del servirse del Estado y robarle a todos los ciudadanos ecuatorianos, porque un dólar que le roban al Estado es un dólar que nos están robando a todos. Y evidentemente, con una ley de extinción en la cual ese patrimonio mal habido se pueda ser retornado al Estado, por lo menos damos un primer paso. Pero tenemos que legislar. Pero aquí también, decirte algo, Michelle, que tanto a veces escuchamos de los que nos gobiernan, que si tienen mayoría en la Asamblea Nacional no pueden hacer nada y se nos lavan las manos. El presidente es colegislador, el presidente es proponente de ley. De tal manera que, por supuesto, que hay capacidad de gestión de proponer una ley que realmente sea un buen ejemplo para los ciudadanos ecuatorianos y que no sigamos en este tanto discurso y circo político, sino que ya veamos acciones concretas, reales, de la función legislativa. Ahora quiero dar paso a su binomio, María Sara Gijón. Por favor, si María Sara puede prender la cámara, y gracias por la espera. Muchísimas gracias y muy buenas tardes, María Sara. María Sara, pues me ha pedido que no haga una presentación tan rimbombante de los títulos, sin embargo tengo que dar algunos datos biográficos. Es máster en leyes con especialización en tributación y administración fiscal, obteniendo este título en la Escuela de Leyes de Harvard. Su último cargo fue como subsecretaria general de Gobernanza y Gobernabilidad en la Vicepresidencia de la República del Ecuador. Bienvenida, María Sara. Para mí es importante dar a conocer también al binomio, y yo les pregunto sinceramente, ¿por qué no fue al revés? ¿Por qué no fue María Sara la candidata a la presidencia, el binomio Javier Hervás? Les pregunto así con toda honestidad, quiero que me respondan. ¿Quién responde, Javier o yo? Dale tú, mi querida Marisa. A ver. Bueno, las cosas son en la vida de esa manera, ¿no? Y en realidad yo había venido trabajando en los últimos, 19 meses en la vicepresidencia de la República, a cargo de dos temas muy bonitos en realidad. Uno es el seguimiento del diálogo social nacional, que llegó al momento del Acuerdo Nacional Ecuador 2030, que es un proceso que ahora obviamente lo siguen impulsando otros actores, no solo desde el sector público, sino privado, etcétera. Y también la Agenda 2030 en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Así que culminado el periodo de estar en ese espacio, yo estaba pues volviendo digamos, a ser una ciudadana común y silvestre, como digo yo, dedicada a las actividades, ¿no es cierto?, de la consultoría, yo también he sido docente universitaria. Y 9 días después de haber salido de la vicepresidencia, recibo una bonita llamada de Javier un domingo en la mañana y me hace la oferta. Él ya había aceptado ser el candidato a la presidencia de la República por la Izquierda Democrática y estaba buscando un binomio, una persona que le acompañe. Así que me hace la invitación y bueno, como justamente es de mi partido, de la Izquierda Democrática, entonces para mí fue muy halagador el recibir esa llamada y me demoré unas pocas horas, pero finalmente dije que sí. Así que desde ese día estamos juntos, Javier Hervas y yo trabajando. Y tú sabes que a veces uno busca cosas y no salen. Y de pronto otras cosas que uno no las busca se le presentan a uno y uno tiene que tomar la oportunidad. Y personalmente, Michelle, a mí me han preguntado varias veces, ¿y por qué aceptaste esto en este momento? Yo creo que por varias razones. Uno, porque realmente Javier me convenció, es muy bueno para persuadir, pero en realidad también porque estoy lista. Estoy lista para este desafío. Tengo también los conocimientos, tengo la experiencia y sobre todo tengo las ganas. Tengo las ganas realmente de hacer bien las cosas, justamente como menciona Javier, trabajando con todos los actores. Todos los grandes desafíos que estamos enfrentando como país, que son múltiples, mi querida Michelle, no los vamos a poder enfrentar solos desde el gobierno nacional. Tenemos que trabajar con todos los otros actores sociales, culturales, políticos y económicos. Y tenemos que hacer, a veces utilizo esta palabra y me dicen, no, no uses esa palabra, pero a mí me encanta. Una verdadera cruzada nacional, Michelle, en donde todos los actores realmente deponiendo posiciones y pensando en cuáles son las verdaderas necesidades de la gran mayoría de ecuatorianos, si no somos todos, realmente de poner esas posiciones, sentarnos a conversar, llegar a los acuerdos y a los consensos mínimos en cada uno de los temas y con un liderazgo claro, avanzar hacia lo que tenemos que hacer, y no solo con metas y objetivos de gobierno, que son fundamentales, claro, los de 4 años, pero tenemos que pensar en el mediano y en el largo plazo, de tal manera que los siguientes gobiernos puedan seguir con estos temas fundamentales. Esa sería mi respuesta, mi querida Michelle. Permites, Michelle, acotar, decirte, y lo digo con mucha frecuencia, y a veces María Sara, te digo que tiene un corazón muy bondadoso y humilde, y entonces a veces me lo reclama, pero es una mujer de oro. Te digo, está extremadamente bien preparada, una abogada con máster en Harvard, diplomado en la Flaxo, una madre soltera, una mujer comprometida con las causas. Causas fundamentales como son los derechos de las mujeres y los derechos de la naturaleza, y con experiencia en lo público, de tal manera que nos complementamos súper bien y yo estoy extremadamente honrado de tenerle a María Sara como mi binomio. Gracias, Javier, y justamente quiero ir a ese plan. La mayoría de los hogares salen adelante gracias a mujeres y mujeres que en el camino no están con sus parejas, pero aún vivimos un país machista donde la mayoría de las mujeres podemos quedar en un segundo plano. María Sara, ¿cómo devolver el lugar que merecemos las mujeres en el país? Bueno, tú utilizaste una palabra, ¿cómo devolver? Tristemente te tengo que decir que nunca hemos tenido el lugar que nos merecemos. Nosotras somos el 50% más uno de la población en este país y creo que sí hemos avanzado muchísimo, ¿no? No podemos desconocer el trabajo de nuestras antecesoras, de todas aquellas mujeres luchadoras, de todas las organizaciones de mujeres que han luchado. Pero claramente, como tú lo mencionas, vivimos en una sociedad patriarcal, que eso es el machismo, ¿no? El machismo es la forma coloquial de referirnos a la sociedad patriarcal. ¿Y qué significa esa sociedad patriarcal? Es una sociedad en la que el poder lo ostenta casi siempre el hombre poderoso, rico, con recursos. Todos los que no cuadran con esa forma de pensar estamos fuera del patriarcado. Obviamente el sistema como tal es patriarcal, como te digo, entonces cada uno de nosotros y de nosotras tenemos que resistir a eso, aceptar que existe. Y obviamente visibilizar lo que no está bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros desde la Izquierda Democrática? Javier Hervas y yo, en la presidencia y en la vicepresidencia, nosotros estamos impulsando
una agenda mujer. Le llamamos la agenda mujer con ellas. Michelle, te haré llegar una carta abierta que hemos enviado a todas las organizaciones de mujeres. Y dado que nosotros tenemos tres pilares de nuestro plan de gobierno, la agenda mujer también tiene tres pilares. Entonces, el pilar uno de nuestro plan de gobierno es reactivación económica integral. Y dentro de la agenda mujer, le vamos a dar el enfoque de género a esa reactivación económica integral. ¿Qué significa integral? Significa regenerativa, inclusiva y de triple impacto. Segundo, el segundo pilar que tiene que ver con justicia social fundada en los derechos humanos y los derechos de la naturaleza, pues ahí nos vamos a enfocar evidentemente en los derechos de las mujeres, con especial énfasis en los derechos sexuales y reproductivos, pero no solo, son tantos los derechos conculcados a las mujeres. Y no solo a las mujeres, también a las minorías, también a los grupos de atención prioritaria como la comunidad LGBTI. Tenemos mucho por hacer. Y finalmente, en el pilar 3, que es el que tiene que ver con la recuperación de los valores democráticos y la transparencia en la gestión pública, que justo tiene que ver con lo que mencionó Javier Herbas, del gobierno abierto, la transparencia en los procesos de compras públicas, de las transferencias que se hagan desde el Estado a las otras organizaciones, vamos a trabajar en la paridad de género. Es fundamental, mi estimada Michelle, que tengamos igualdad de cantidad de personas, hombres y mujeres, en los ministerios, secretarías y otras instancias. Y además, y no solo es cuestión de tener mujeres, sino que los hombres y las mujeres que lleguemos a esos espacios tengamos enfoque de género. ¿Qué significa tener enfoque de género? Entender las diferencias que tenemos hombres y mujeres. Javier mencionó una realidad de mi vida personal. Yo soy madre soltera. Y como madre soltera, pues obviamente soy papá y mamá, ¿no? Que es lo que nos pasa a muchas mujeres. Eso significa que tenemos que batirnos, ¿no es cierto? Muchas de nosotras hemos tenido la suerte, en mi caso tuve la suerte de tener a mi mamá que me acompañó los 10 primeros años de vida de mi hija y fue fundamental. Esa sororidad, ese apoyo entre mujeres, esas redes de colaboración son claves. Michelle, tú también lo debes estar viviendo. Muchas personas te deben estar ayudando. Seguramente mujeres, también hombres. Entonces es importante esa hermandad, esa fraternidad y en el caso de las mujeres la sororidad, trabajar juntas. Así que, pues eso te puedo decir, por ahí le vamos nosotros a trabajar y sobre todo algo que es clave, que no se ha mencionado aún, pero es el tema de la violencia de género y la violencia intrafamiliar. Ese es el drama más grande en el tema de discriminación, la violencia. Y en ese sentido, tenemos como país una ley, ¿no es cierto?, para la erradicación de la violencia de género. Pero esa ley no tiene los recursos para ser realidad. O sea, al Ecuador no le faltan leyes. Tenemos una constitución extraordinaria, la primera constitución en el mundo en reconocer los derechos de la naturaleza, pero bien sabes que eso es una, a veces es una linda lírica y no una realidad. Tenemos que tener voluntad política y decisión. Y la voluntad política y las políticas públicas, ¿dónde se identifican, Michelle? En los presupuestos. ¿En cuánto nosotros estamos destinando para la salud, para la educación, para la protección de nuestros bosques y de la naturaleza y obviamente para hacer realidad la ley de la erradicación de la violencia contra la mujer? Entonces, eso en los presupuestos se verifica y así nosotros definimos que la política pública es aterrizada en la vida real. Bueno, tu experiencia de vida es muy importante. ¿Cómo has criado a Sofía? Y qué suerte que hayas tenido la presencia de tu madre al lado. Yo, por ejemplo, no he tenido esa suerte, pero en realidad he tenido gente maravillosa a mi lado y al lado de mi hija Raquel para salir adelante. Pero eso es importante conocer. ¿Cómo has educado a tu hija Sofía? ¿Qué edad tiene ahora? Mi hija ya tiene 16 años, es una adolescente y fíjate que va a votar por primera vez en las próximas elecciones. Es una de aquellas centennials, de aquellos jóvenes que estábamos hablando antes, ¿no? Menores de 30. ¿Cómo le he criado? Con mucho amor, mi querida Michelle, con mucho amor, pero también con mucho respeto. Con mucho respeto de la persona que es ella, de la individua, si queremos utilizar mal el lenguaje, del individuo que es ella, de esa persona maravillosa que es ella, porque ella piensa, siente y se identifica desde sus propios sentires. Yo no le he impuesto absolutamente nada. Y te voy a contar una linda anécdota entre mi hija y yo. Cuando ella ya estaba en los 13 años, que ya sabes, es una edad bien complicada, porque ya empieza pues la adolescencia y tal vez esa rebeldía. Ella efectivamente estaba en una actitud súper rebelde. Y yo le dije, Sophie, tenemos que conversar. Le digo, yo creo que tienes todo el derecho de ser rebelde desde el punto de vista de que estás en la adolescencia. Pero quiero decirte que no tienes necesidad de ser rebelde.
Y ella me dice, ¿por qué me dices eso? Le digo, porque en esta casa, en este hogar, tú puedes pensar, sentir, creer, vestirte como tú quieras. Yo no te voy a imponer nada, ni un sentimiento, ni un pensamiento, ni una creencia, ni la forma de vestirte. Estás en absoluta libertad de pensar, de leer, de investigar y de decidir qué hacer con tu vida. Yo lo que voy a hacer es acompañarte como una madre que te ama y que está ahí para guiarte. Así que eso te puedo decir con mucho amor, con mucho cariño y muchas mujeres y hombres que me apoyen. Hermanos, hermanas, sobrinos, primos, etcétera. Qué bonito, pues te felicito que la críes con esa libertad y con esa capacidad de ser ella misma y que sepa su camino a través del respeto y a través de los conocimientos. Tú eres cofundadora de la Red Mujer Emprendedora. ¿Cómo reactivar la economía en el país a través de emprendimientos sólidos? Ya lo hemos dicho en diferentes programas, también en la radio y sobre todo ahora en la emergencia sanitaria han surgido muchísimos emprendimientos, pero algunos de ellos no pasarán de los 3 meses, con suerte un año. ¿Cómo hacer un emprendimiento sólido, María Sara? Bueno, hacer emprendimiento lo hacen los emprendedores. Ahí está Javier, que es un emprendedor y hoy un empresario, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, nosotros como Estado, o sea, desde la política pública, lo que tenemos es que impulsar un ecosistema para el emprendimiento y la innovación que sea sólido. Y para eso, evidentemente, insisto nuevamente en la necesidad de trabajar de manera colaborativa, tanto desde el sector público, las distintas instancias del sector público, también a nivel de los GATS, de los gobiernos autónomos descentralizados. Y fíjate que son los gobiernos autónomos descentralizados provinciales los que tienen la competencia de impulso productivo. O sea que tenemos. Y también, pues en todos los GATS municipales. ¿Me escuchas, María Sara? Estamos teniendo problemas con tu audio. ¿Me escuchas? Tal vez María Sara Javier, se quedó congelada. de Y estos María emprendimientos. Y Sara cuando hablamos de regrese. pequeña, Ahí tal aquí vez. estoy, ya regresé, ya regresé. Sí, la conexión fue inestable. Por favor, si puedes repetir la última parte que no Repito, escuchamos. repito, me desaparecí un ratito. Sí, a veces se pone inestable con la lluvia. Bueno, les estaba diciendo que tenemos que trabajar de manera colaborativa el sector público en toda su diversidad, pero principalmente con el sector privado. Es el sector privado el generador de esos emprendimientos. Muchas veces, me imagino, Michelle, cuando se oye hablar del sector privado o se oye hablar de la empresa, mucha gente se sesga y piensa que estamos hablando solo de la gran empresa. Pero el sector privado son todas aquellas personas que inician sus emprendimientos, desde el pequeño emprendimiento, la tienda de la esquina, como quien dice, o la señora caramelera que tiene su puestito a la entrada de alguna institución pública, pasando por la pequeña, la mediana y la gran empresa. Así que son ellos los que saben, pero ellos lo que necesitan del Estado es, primero, que no les molestemos la vida, que no les hagamos la vida difícil. Por lo tanto, tenemos que trabajar de manera importante en la simplificación y en la racionalización de los trámites. Hoy por hoy, para un ciudadano común es un infierno toda la tramitología. Imagínate para un emprendedor. Te aseguro que Javier te puede dar la lista de todas las cosas que no deberían hacerse y que se pueden simplificar, ¿sí? También la academia. Las universidades tienen que ser fuentes de conocimiento, de tecnología, de innovación. Fíjate que hay muchas universidades en el Ecuador que ya tienen centros de incubación y centros de aceleración para emprendimientos, pero no todos. Desde Cenecit se han impulsado algunos hubs, ¿no es cierto?, en distintas partes del país, pero falta meterles fuerza, falta que se trabaje de manera más colaborativa con el sector privado, y no solo el sector privado nacional, el sector privado de otras partes que puede venir a invertir, y alianzas estratégicas entre nuestras universidades públicas y otras universidades públicas de fuera del país. Mira, otra anécdota, a mí me encantan las anécdotas porque eso te permite saber, ¿no?, de dónde salen algunas de nuestras ideas, viene de la experiencia. Tú mencionaste que yo estudié en la Universidad de Harvard, efectivamente hace 25 años hice mi maestría. Imagínate lo que es llegar a una ciudad como Boston, que además tiene estas otras ciudades satélite, ¿no? Empezando por Cambridge, que está cruzando el río. Pero cuando tú te inscribes en una universidad, en Harvard o en Boston University o en Tufts University, en cualquiera de ellas, tú te inscribes en una, pero puedes estudiar en cualquiera de las otras.
Porque todas estas universidades, que además todas son de punta, como el MIT, trabajan de manera colaborativa. No es eso de que yo tengo mi metro cuadrado y no puedo colaborar con el de al lado. Entonces, yo pensaría, por ejemplo, en Yachay, ¿no? Tanto que se le ha criticado a Yachay porque efectivamente no ha logrado los resultados. Pero yo a Yachay, como concepto, más que como un espacio, un Urcuquí, yo a Yachay le convertiría en un hub, en una especie de espacio para interaccionar de todas las universidades públicas. Y la plata la invertiría en fortalecer a las universidades públicas como la Politécnica Nacional, la ESPOL, la misma Universidad Central, que son las universidades que ya están haciendo investigación. No desaparecería lo que existe en Urcuquí, me parece que ya está ahí ese espacio. Se pueden hacer cosas maravillosas justamente en el ámbito de del agro y de la agroindustria y también en el ámbito ambiental. Hay muchas cosas maravillosas que se pueden hacer. Y fíjate que voy a hablar de algo que tal vez va a causar un poco de revuelo, pero Javier y yo nos hemos estado reuniendo con algunas personas y organizaciones que están impulsando la industria del cannabis y del cáñamo. Esa es una industria que puede ser potencialmente maravillosa, no solo por la generación de recursos y la generación de trabajo, el aprovechamiento de tierras que hoy por hoy no están aprovechadas, pero también hay algo clave ahí, el uso terapéutico del cannabis. ¿Cuántas personas con cáncer, con enfermedades, digamos, que tienen que ver con la salud mental, otras enfermedades neurológicas, e inclusive solamente para calmar un poco a veces los nervios, ¿no? El aceite de cannabis, obviamente en pequeñas proporciones del CBD o del THC, dependiendo, lo que te puede permitir es que realmente hacer que la persona que tiene, por ejemplo, una enfermedad catastrófica o ya enfermedades terminales tengan calidad de vida. Y esto está comprobado. En Estados Unidos, ya no recuerdo cuánto, pero son muchos los estados que ya le han apostado a la industria del cannabis y al cannabis terapéutico y que están realmente teniendo resultados impresionantes. ¿Qué es lo que hay que hacer? Voluntad política y buena regulación. Nada más. Y eso, la investigación se la puede hacer también Yacha y desde Urcuqui. Entonces, ¿qué te puedo decir? Hay mucho, mucho que podemos hacer nosotros y trabajar academia, sector privado, sector público y obviamente la banca, ¿no? Y el sector financiero, que son los que tienen que apostarle a todo esto. María Sara, ya para terminar, ¿qué leyes hay que cambiar para impulsar la educación dual? Mira, yo creo que ni siquiera hay que cambiar muchas leyes. La formación dual, que viene desde la educación a nivel bachillerato y después a nivel que puede ser de los colegios, no solo de los colegios técnicos, sino de los institutos técnicos y de las mismas universidades, solo necesitan el impulso a través de cierta normativa que puede salir de CENESIT o del SES. O sea que no se necesita verdaderamente un cambio normativo a nivel legal. Por lo tanto, yo creo que desde el Estado, desde el gobierno nacional, trabajando con distintas instituciones, que puede ser el Ministerio de Producción, el mismo Ministerio de Educación, la CENESIT, estas otras instituciones que están alrededor de la educación superior, como el SES y el SEACES, y evidentemente desde el gobierno nacional, desde Presidencia, emitiendo algunos decretos ejecutivos o tal vez un decreto ejecutivo, se puede impulsar rápidamente. Ah, perdón, me olvidé del Ministerio del Trabajo, que es clave, porque obviamente recuerda que la formación dual significa que una tercera parte del tiempo los jóvenes estudiantes, ya sea de bachillerato o a nivel de posgrado, a nivel superior, un tercio del tiempo pasan en las aulas y los dos tercios del tiempo pasan en la empresa o en instituciones, o digamos, inclusive plantaciones. Fíjate que el Colegio Alemán Humboldt de Guayaquil tiene varios proyectos de educación dual que ya no solamente están en la ciudad, sino en el campo, en el sector bananero, en el sector cacaotero. Entonces tienes a los chicos jovencitos del agro, dos terceras partes del tiempo en esas plantaciones aprendiendo y una tercera parte hoy por hoy con la situación del COVID, pues están definitivamente en la manera virtual. Pero pronto volveremos a la presencialidad y se pueden hacer muchas cosas. También está la Corporación Formados, que trabaja con otras instituciones públicas y privadas en la formación dual al nivel superior. Así que no se necesita cambio de leyes, se necesitan que se coordinen algunas normativas de distintos ministerios y yo creo que con un fuerte decreto ejecutivo volviéndole de interés nacional a la formación dual, podemos cambiar este país y aportar en tres temas: empleabilidad, competitividad y obviamente el hecho también de la innovación en las empresas que aprovechen digamos, de esta posibilidad de tener a los jóvenes no solo estudiando con ellos, sino también aportando de manera importante.
Muchísimas gracias. Ha sido María Sara Gijón, binomio de Javier Hervás por la Izquierda Democrática. Quiero agradecer a Noé Sushi Bar, Pacari, Mole el Jardín, Uisec, Tienda Mía y Carlota, que pues gracias a ellos llega la encuesta. ¿Sabe ya por quién votará para presidente de Ecuador en el 2021? Y estos son los resultados. El 72% de las personas han dicho que sí, que ya saben por quién votarán, y el 28% aún no lo sabe. He de decir que hay muchas reacciones a través de Facebook Live y felicitaciones a ambos. Realmente hay muy buenos comentarios a favor de ustedes y les agradezco muchísimo por su tiempo. Decirle a la audiencia que vamos a estar aquí todos los domingos a las 16:30 por Facebook Live, con reprise los martes en mi canal de YouTube Michelle Oquendo Sánchez y un resumen los jueves por Instagram TV, y también escucharemos el audio de la entrevista en el programa Desde mi visión de Radio Visión. También pues decirles que la próxima semana estará con nosotros el abogado Pedro José Freile y el ingeniero Byron Solís del Movimiento Amigo. Así que ya saben, los domingos a las 16:30 por Facebook Live, reprise los martes en YouTube, un resumen por Instagram TV y los jueves también el audio de la entrevista en mi programa Desde mi visión por Radio Visión. Espero que se hayan sentido cómodos. Les envío un enorme abrazo tanto a Javier como para María Sara. Gracias, Michelle. Y si me permites un mensaje final. Por supuesto, claro que sí. Muchas gracias. Decirles a mis hermanas, a mis hermanos ecuatorianos, que nuestro país, nuestro Ecuador, ya no tolera más conflicto. Que sí necesitamos, y todos los ecuatorianos, y soluciones concretas ahora. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias, María Sara. Gracias, Javier. Muy buenas noches y gracias a todas las personas que se han unido a esta transmisión. Buenas noches, gracias.